noche aquí vuestro presentador favorito, Astuto Benítez, para La Cucaracha Humana, un programa más semanal, y esta semana vamos a recibir a aquella famosa estrella del cine que ya no todo el mundo acordaréis, que era Marifé do Cantos, la cual, si os acordáis, ya hace unos años Nomuro Sires, nuestro reportero, le hizo una entrevista allí en el Pumarejo, debido a que ella estaba enganchada a la droga. Empezó con la cocaína, después heroína y al final con la metadona, y ya está reinsertada. Adelante, Marifé do Cantos. Hola, buenas noches, Chuto, encantada. Hola, Marifé, buenas noches. Cuénteme, ¿cómo se encuentra usted? Pues mira, estoy bastante bien. Ya totalmente rehabilitada, que lo sepan todos mis fans, que ya estoy totalmente recuperada. Bueno, se te nota, la verdad, que el cuerpo es estupendo. Pues muchas gracias, hijo. Y de cara, la verdad que has cambiado con respecto, acordáis ustedes, en el vídeo, cómo aparecía totalmente vestida de, bueno, de yonki con la metadona. Sí, hecha polvo, hecha polvo. Yo en esa época estábamos. Bueno, ¿y cómo, tu familia cómo ha visto lo de la rehabilitación? Pues mira, mi familia está encantadísima. Mi madre está loquita, 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 loquita. Todavía no tiene su casa, pero está muy loquita. Porque, hijo, es que hemos pasado una etapa... ¿Pero de alquiler o todavía de ocupas? No, ahora mismo estamos de alquiler. Un alquiler financiado de estos por la Junta de Andalucía. Pero estamos en una casita todo legal, todo bien, toda la familia unida y la verdad que bastante contenta. Bueno, y otra pregunta que me han mandado a través del Facebook. Sí. ¿Le gustaría saber qué próximo proyecto tiene usted? Pues mira, tengo dos o tres proyectos en cartelera en mente. Porque la verdad es que estoy muy contenta, ¿eh? Estoy muy contenta. ¿Bien? Porque primero, como me han respondido los fans, que es que yo no me lo esperaba. Nos alegramos. Hoy, y después los directores, todos me están mandando papeles y a ver si con un poquito de suerte salimos adelante. Vale, estupendo. Y bueno, y otra pregunta que te voy a hacer. En el vídeo se ve, que por cierto, ahora lo vamos a poner a continuación. Sí. El baile de Zambito. ¿A qué es debido el baile de Zambito? Pues mira, eso me lo dijeron cuando empecé con el tratamiento de la metadona. Me dijeron, puedes tener diferentes efectos secundarios, digamos. Y el mío fue el que me entró ese nerviosismo que siempre estoy así porque no podía estar quieta. Yo es que estaba en tensión todo el tiempo, y claro, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, que se los mareaba. Bueno, pues, vamos a cortar aquí la entrevista. Vale. Vamos a poner el vídeo. Claro. Para todo el mundo. Sí. De la metadona, le titulamos, con Nomuro Sires, que pusimos ya hace unos años, lo vamos a reponer, y después ya volveremos con usted. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta visita. Y a ti siempre. Whisky el cubata. Y si te has quedado con ganas, bebe uno más y de todos tus problemas te olvidarás. ¿Cómo me llamo? ¿Y dónde vivo? ¡Dios mío! ¡Que nadie la contrate nunca más! ¡Ah, bueno! ¡Rápido, al callejón! ¡Al callejón! ¡Al callejón! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Hola, buenas noches. Estamos aquí en La Cucaracha Humana, presentando a una estrella muy famosa. Ex estrella. Debido, ya no acordaré de usted, de ella, porque hace bastante tiempo que no realiza películas ni cortos. Debido a una adicción que a continuación nos va a contar. Tú normalmente venías a los programas como este de La Cucaracha Humana, muy bien vestida, maquillada y peinada. ¿Por qué va con ese aspecto de yonki? Porque mira, todo va con acorde a tu estilo de vida. Yo vi yonki, ropa yonki. No puedo ir siendo una yonki con la jeringa aquí colgando con un traje de Armani. Pero hay muchos que son de Armani que son drogadictos. Pero tú ya no eres ni heroinómana ni cocainómana. Antes era heroinómana también. Que tú te estás intentando rehabilitar por tu familia. Sí, por mi familia. Toda. Ahora le da a la metadona, del Pumarejo. De Pumarejo. Pues entonces yo pienso que ahora, hombre, siendo ex yonki, no puedo ir vestida de Armani. Voy vestida de yonki. Ni te pintas ni nada. No me cuido. ¿Y cómo te encuentras? ¿Mejor? ¿Peor? Pues mira, desde que estoy yendo a rehabilitación y me están dando la metadona, me encuentro mejor. ¿Y a partir de cuándo, María, empezaste a tomarte metadona? Pues mira, empecé a tomarme metadona ya cuando caí en un pozo sin fondo. Sí. Y ya le habías robado a toda mi familia, le vendí la casa, lo dejé en la calle. Entonces, ¿yo actualmente dónde vive?
Ellos actualmente viven en esta casa que es de un amigo. Que la había ocupado, literalmente. Bueno, sí, un amigo que todavía no conocemos. No conocemos. Hemos ocupado esta casa, le hemos dado una patada a la puerta. Hemos entrado. ¿Y tú crees que eso es razonablemente coherente? Totalmente, porque si no, no tienen los por dónde irse, todo por mi culpa, que yo se lo he dicho al señor juez. Señor juez, la culpa es mía. Pero claro, al juez le da igual. El juez dice que si no tienes casa, o la alquilas o te compras una. ¿Entonces tú le das la patada? Le da la patada. Me recuerda eso mucho a un famoso vídeo de alcalde a una casa. Nos ha pasado lo mismo, pero esto por mi culpa. Las drogas. Niño, no os droguéis. Es muy malo. Entonces, pero tú ahora mismo que estás con el sustitutivo, con la metadona. Sí, estoy con el genérico. Con la metadona y en el polvillo, en el pumarejo. En el pumarejo. En la Macarena. Me viene muy bien, está muy cerquita, me voy dando un paseo por aquí. ¿Y te pinchas mucho? Sí, me pincho 3 veces al día. Cada 8 horas. ¿Y cómo lo ve tu familia? ¿Tu pobre madre cómo lo ve todo? Pues mira, mi pobre madre... Porque ella creía que tú ibas a parar tri y de pronto era una aeronómana. Sí, pero es lo que tiene la fama. Que una cosa lleva a otra, te dan a probar, tú vas a la fiesta para que vayas a decir que no, pues dices que sí, lo más fácil. Y te dejas caer en este mundo... De vicio y perversión, ¿no? Y mi madre se la sienta como una losa. ¿Y quieres decirle algo a tu pobre madre? Madre, que lo siento, que yo voy a salir de esta. Cuando otra vez ya... Vuelva a ser la que era, yo te voy a comprar una casa. Una casa muy grande, con su jardín delante. Para que el perro pueda hacer pipí y caca y nadie te diga nada por el camino, ¿verdad? Bueno, ¿y no piensas que puede venir el propietario y echaros? Sí. ¿Y entonces qué voy a hacer? No irme. ¿Y si os echan? Otra para acá. ¿A otra casa? A la primera que veamos. ¿Así y una y otra vez? Hasta que me ponga buena y me vuelvan a contratar, confíen en mí. Lo que pasa es que yo, para quitarme los pinchazos, me han dicho que la única solución es hacerme cirugía. ¿Hacerte cirugía? En los brazos, porque lo tengo todo pinchado. ¿Qué lo tienes pinchado arriba abajo, no? Entonces me van a quitar un poquito de carne de aquí de la pantorrilla. Y me la tienen que poner. Sí, lo que es pellejo injertado, ¿no? Eso, y me lo van a poner aquí para ponerme todos los brazos nuevos. De camino hubiera hecho y me quiten los pelos, porque... Después me tengo que estar depilando. Que te haga una depilación total. Pero ha sido una pena lo que te ha pasado a ti con la gran fama que tú tuviste. Acuérdate cuando hiciste aquella película de La Niña de las Estrellas. Sí, pero es que sabes lo que pasa, que además, como he llegado a la estrella de una forma tan rápida y lo... Sí, es verdad, solamente en una película. Igual que he subido, igual que me he caído. Bueno, ¿y tanta gente te daba heroína o coca, crack, ¿tú eres una fiesta de famoso? No, soy pobre. Pues ya está, entonces no puedes hablar. Entonces, si no puedes hablar, te callas. Pero allí, ¿qué pasa? No ¿Se cortaba la coca? Se corrompe mucho a la gente. Allí íbamos todos. Lo primero que te ibas tú, da igual lo que llevara. Una tarjetita de crédito y un cristalito. ¿Qué es lo que hay que llevarse principalmente a la fiesta? ¿Dinero? No, dinero no hace falta. Lo único que te tienes que llevar es la acreditación, es decir, la invitación que te llega a tu casa, tú la doblas muy bien dobladito para que te quepa en el bolso porque lleva el domingo. Pero dinero no te tienes que llevar, porque ya la invitación da por hecho que todo lo que hay dentro de esa casa o donde te hayan invitado, ya tú lo puedes consumir. Cuando tú vas a una fiesta de este y ves todo el buffet, que hay comida, vamos, de todos los gustos, pero a ti eso no te importa. Tú, tus ojos solamente se fijan en una cosa, en la fuente que haya de polvo blanco. Entonces, la fuente no es tuya, la fuente te la has encontrado y no es de las cosas que tienes que llevar. ¿Qué es lo que tienes que llevar? Sí, lo mínimo. Lo mínimo que tienes son dos cosas, bueno, dos o tres. Depende de si eres o no eres un poquito así que te las quito las cosas de los demás. ¿Pulcra, no? Pulcra. Es decir, tú te llevas tu espejito 10x10. El rosón importa, mientras más... ¿Pero el espejo que es para maquillarte? No, el espejo es para cortar la coca. Te dan tu coca. Porque ya, nada más que entrar a la fiesta, tienes derecho a 10 gramos de coca. Para cortar la cocaína lo que necesitas es la segunda cosa que llevas en el minibolso. Una tarjeta de crédito. ¿Vale una tarjeta de esas pequeñitas que hoy en día dan en cualquier supermercado? Como si es la del día. ¿Esa pequeña? Cualquiera. Tú te llevas una que sea durita. Y si no, con un cacho cartón. Por ejemplo, se te acaba uno que está... Porque yo no fumo. El de al lado se le acaba la cajetilla. Le coges la parte dura del cartón y cortas la droga. Tú cortabas Entonces, ¿qué es lo otro que hace falta? Pues muy fácil, te lo voy a decir. La tercera cosa que tienes o no llevas, según de lo higiénico que eres, es el tubito. ¿El tubito para qué? ¿Pero qué? ¿De platino, de oro? No, no, yo me llevo un bolivín. ¿Un bolivín normal? Normal, un bolivín de estos que valen 35 céntimos. ¿Pero el bolivín tiene que ser los que pintan fino o que pintan cristal? Pues mira, el que tenga, como si es de propaganda del banco, tú te llevas un tubo. Que no, una cañita normal, de esta pa' chupa la Coca-Cola de los niños, los que te vienen en el zumo. Pero eso sí, quítale el muelle que es redondo, porque la droga se te queda ahí atascado. Si la coca se queda en el muelle, chungo. En el arco. Hace tapón con el aire de tú.
lo tienes que cortar porque al expirar o tienes mucha fuerza para que eso succione o la droga, como polvo, hace masa y se te queda en el arco. Mira, un bolivín es lo más fácil. Otra cosa que os digo, cuando vayáis allá a succionar para adentro, antes sonaros, porque si no es la mucosidad, se queda el polvo y se pierde. Y hay que aprovechar lo máximo. Aparte del polvo, había también lo que es LSD, heroína y demás. Sí, porque todo... ¿Qué te tenías que llevar? Porque has dicho que no hay que llevarte nada. Yo he dicho que solamente llevaba dos cositas en el bolso porque yo en esa época era cocainómana. Vale, ¿y cómo conseguías para pincharte, perdona que te haya interrumpido, pero lo estás explicando muy bien, para un montón de gente que lo mejor es que no se droguen nunca? Porque tú has acabado en la total ruina. La heroína era la otra, lo que tú me quieres preguntar, que cuando no me tomaba cocaína, cuando yo empecé con la heroína, en las fiestas como... ¿Cómo había la heroína? Como fácil, ya ahí te tenías que llevar otras cosas en el bolsito. La de la boca ya, lo das a alguien para que lo venda en el jueves, como tú quieras. Después ya me metí en la heroína. Yo la verdad es que siempre he tenido mucho miedo a lo que son las inyecciones. Pero lo que es el vicio. ¿Qué hace el vicio? Que pierdas miedo a todo. Que me daban miedo las inyecciones, ya no me dan miedo, la cosa era pincharme. Entonces, ¿tú qué te llevabas para la heroína? Una gomilla es lo primero que tienes que llevarte. ¿De qué tipo? Para cortar. Pues normalmente mientras más ancha mejor. Yo llevaba mi gomilla, la gomilla que todos sabéis, bueno, todo lo que os drogáis. Yo como ya no tenía mucho dinero por esa época, porque ya se me había acabado todo lo que había ganado con la película. Sí. Pues yo llevaba una gomilla del perejil, un manojo, con una gomilla para que no se vaya el perejil. Pues yo me ponía aquí mi... ¿La gomilla con ese marrón oscuro de toda la vida? La jeringa no te la tienes que llevar porque te la dan gratis. Al lado del buffet hay un sitio para la gente que son más olvidadizas donde llevan, están los avíos de matar. Los cristalitos, las jeringuillas... Tú, hombre... Para free. Que no te, para totalmente que, free. Totalmente free. Pero para que no te entre un sida, coge la nueva. Okay. No coja la que está tirada. Pero tú te metías la jeringa y ahí te chutaba. No me acuerdo después qué pasaba. Yo lo siguiente que me veía era hecha una mierda. ¿Y tu familia qué ha pensado? Pues mira, mi familia, porque tú dices, bueno, si estás diciendo que todo es free, ¿cómo has dejado a tu familia en las ruinas? Exacto, es verdad. Muy bien. Porque mira, en las fiestas era gratis, pero de fiesta a fiesta hay un tiempo. ¿Qué pasa? Que tú ya estás enganchado. ¿Qué haces? Tienes que buscarte el dinero. Yo ya me había dilapidado todo el dinero de la película, ¿no? De la película, ya ni te cuento. ¿Qué pasa? Que lo siguiente que hice fue vender todas las cosas que había en mi casa. Bueno, en mi casa, de mi familia. ¿Todo? Todo, todo. Hasta lo de tu madre, su alhaja. Vendí hasta la casa. Les quité la esta, ¿cómo se llama? La nómina no, esto donde pone lo que la casa es tuya, ¿cómo se llama? La escritura. Muchas gracias, Zafata. La escritura, es que no me sale. Es que con la metadona la memoria se me olvida. Pero usted está intentando ya, gracias a Dios, creemos que en un par de meses estará totalmente rehabilitada. He tenido que ir a un logopeda. Para que te enseñe a hablar. Pero usted... Con la droga. Bueno, es verdad, porque la droga afecta muchas veces, dicen que a la adicción. Se me trababa la lengua. Vale, pero usted va mejor. ¿Cree que en un futuro plazo corto, de 2 a 3 años, estará totalmente dispuesta a volver a su mundo de las películas, de las estrellas, y dejarlo todo? Sí, la verdad. ¿O capaz vuelve otra vez a engancharte? Hombre, yo le tengo mucha confianza a mi fama. Yo espero que cuando ya dentro de unos añitos, yo ya me haya rehabilitado totalmente dentro de 20 o 30 años. ¿Sí? Pues mis fans vuelvan a confiar en mí, vuelvan a ver mis películas. Pero usted tiene un problema metido en su casa. Y tienes que decirlo a los públicos. Que se aleje de cierta persona, que es el camello. ¿Puede enseñar el camello? ¿El camello? Me traigo un camello para que veáis dónde no tenéis que ir nunca. Porque el camello, señores, es aquella persona que porta la droga de casa en casa. Nos creemos que son personas, ahí todo musculado. No. El camello, el que transporta la droga, es lo siguiente, que pase. Este es el camello. Cuéntame cómo lleva él la droga. Mira, él tenía aquí una forjita, ¿no? Aquí. No puede llevar mucha cantidad. Bueno, ha perdido pelo, ¿no? Sí, ha perdido pelo, pero de la radiación de la droga. Porque prueba aquí son forjitas. Él llevaba en cada forjita, pues te puedo yo decir de verdad que lo que él podía llevar fueran 50 gramos. 50 gramos en una y 50 gramos en otra, pero claro, con 50 gramos el camello era rico. Claro. ¿Veis el camello? El está pobre rehabilitado. Está rehabilitado porque ha perdido bastante pelo, ¿no? Sí, porque la pasa muy malamente con lo de la droga, porque él también ya le daba. El polvillo que iba cayendo y iba nifando. ¿No veis cómo tiene la nariz? La tiene fatal, ¿eh? Tiene fatal. Vamos a sacarle ahora un primer plano para que se vea. Para que lo vea, le acerco. Sí, por favor. Para que le veáis la nariz cómo se le ha quedado al pobre. Ahí está. El segundo paso ya era Michael Jackson. Me dijeron que le iba a perder, que se la tenían que reconstruir.
Entonces ahora mismo él ya no vende drogas. No, ahora mismo él se dedica a la venta de globos deshinchados. A los niños. A los muy niños bien. Huérfanos, pobrecito. ¿Y lo que saca con eso? Lo que saca con eso lo dona todo. Para niños huérfanos. Sí, porque yo lo que pasa es que este pobre camello lo que he hecho es que lo he cogido. Pero se ha puesto muy, muy nervioso, ¿no? Porque quería bajar. Sí, porque ya es que con tanta luz, el pobrecito... Él necesita sus gafas, ¿no? Porque mira, cuando él se drogaba... Se le cristalizaban los ojos, ¿no? Cuando tú te drogas, todo lo vemos brillante. Entonces estos focos al pobrecito le has recordado cuando él se drogaba. Y entonces, pobrecito. Bueno, entonces, y perdone porque ya el tiempo se nos va, ¿quiere decirle algo a aquellas futuras estrellas o gente famosa o gente que van por la calle de por qué no se tienen que drogar? Mira, niño, no os droguéis, es muy malo, porque acaba con vuestras vidas. Y el que se quiera drogar no lo compréis, que si os sois famosos lo dan gratis. ¡Corte! 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 Bienvenidos de vuelta a vuestro querido programa La Cucaracha Humana, como habréis visto ya el documental de La Metadona, donde Marifé dos Cantos pues nos cuenta un poco lo que era su describe como estrella. A continuación vamos a recibirla por segunda vez y ya con lo que era el camello, si os acordáis, hace poco lo hemos visto en la redifusión, que se vende ahora lo que es globo deshinchado. Adelante, Marifé dos Cantos. Mira, Tuto. Sí, aquí trae el aquí niño. Aquí te lo traigo, mira, para que todo el mundo lo vea, que está totalmente habilitado. Levántale la carita, mira, para que se vea aquí a la cámara. Este es su uniforme de trabajo. Él vende globos deshinchados, ¿no? Sí, para los niños. Mira, sí. Es para él, es un aliciente. Eso de trabajar con los niños porque siempre le gusta muchísimo. A él le gusta, mira. Que me haga una foto así, mira, con el está niño. Está más bien mi niño. ¿Me da un besito? Porque ¿me da un besito? Ya lo adopté, ¿sabes? Ya vive conmigo. Claro, vive contigo, ¿no? Pues lo adopté a mi niño. Mira. Porque bueno, bájalo porque pobrecito. Bueno, y entonces en la final salió totalmente de... Él salió. También de la droga como camello. Sí, pero él salió antes que yo. A mí me costó un poquito más de tiempo porque él estaba menos enganchadito, ¿sabes? Y se dedica, como dice en el vídeo, todavía se dedica a ayudar a los niños a la venta, con la venta. Sí, con la venta de globos deshinchados a los niños huérfanos, todo el dinero él lo dona, todo. Como vive, ¿no?, conmigo, sí. Él lo dona todo y está muy contento, muy alegre, le motiva mucho esto de los niños. Y por lo visto me han dicho hace poco que va a ser un próximo vídeo. Soltarlo. Marifé, sí. Que va a ser el de una parada más, ¿no? Para Nini. Uy, sí, lo estamos haciendo con otro compañero y estamos ya... ¿Puedes contar algo a cámara? No puedo. ¿Secreto, no? Sí, secreto, porque si no... Hombre. Si no, esta parada la vamos a hacer con Francisco León, no sé también, si ¿no? te suena. Sí. Que está él con otro proyecto, pero bueno, me va a echar una manita, la verdad, para promocionarme otra vez, se lo agradezco muchísimo. Pues y estamos ya ultimando ya los preparativos para poder empezar, ¿verdad? Pues nos alegramos mucho de aquí, desde el programa. Yo lo sé. Tú sabes, aquí tu presentador del alma. Yo lo sé. Y que te veas también como siempre. Gracias. Que tengas proyectos y que, por supuesto, que no caigas en ese mundo de la droga, que es tan fácil de caer y tan difícil de salir. Ya te digo. Pero vamos, espero venir aquí muchas veces contigo para hablar de todos mis cortos, todas mis películas y no beber nunca caer en ese mundo. Pues muchísimas gracias. De nada. Y aquí se despide el programa. Hasta la semana que viene. Hasta luego.